efectos fisiológicos de las dietas hiperproteicas con la adición de Eisenia fétida en pollos de engorde. Esta es una propuesta de modelo para enfermedades cardíacas. Es importante mencionar que no se han realizado estudios de comportamiento de atracción por este tipo de alimentos en pollos de engorde. Para establecer un modelo debemos de mencionar que para la insuficiencia cardíaca y la gota es muy importante desarrollar modelos de estudio, dado que la gota aparece con bastante frecuencia en estos animales y las dietas hiperproteicas desarrollan un cuadro similar al el de los humanos. Según estudios biológicos, evolutivos y clínicos, el pollo es un modelo adecuado para estudiar la hiperuricemia y el desarrollo de gota se asocia, entre otros factores de riesgo, con este tipo de dietas, por lo que se recomienda minimizar el consumo de carnes rojas para evitar la hipertensión arterial. Una posible explicación es que el gen que codifica para la uricasa también está inactivo en las especies de aves y los niveles de ácido úrico es similar tanto en el hombre como en primates y en aves. Algo similar también es la frecuencia cardíaca que tienen los pollos con respecto a los humanos y que es muy diferente respecto a ratones y ratas. En cuanto a los patrones dietéticos, se encuentran limitaciones dada la heterogeneidad de los datos y de las variables que se deben de tomar en cuenta, y es muy difícil poder ser concluyente en diferentes perspectivas de la investigación. Por otro lado, es importante hablar de experimentos con enriquecimiento ambiental donde se incluya la Eisenia fétida porque puede mejorar el comportamiento natural de la enfermedad en pollos de engorde. Eisenia fétida es un buen modelo para este tipo de estudios dado que es la lombriz de tierra más utilizada en cautiverio en el vermicompostaje por sus múltiples ventajas. Y el objetivo principal de este trabajo es estudiar los efectos de dietas hiperproteicas basadas en Eisenia fétida viva que se les da a pollos de engorde sobre parámetros fisiológicos que puedan influir en el desarrollo de insuficiencia cardíaca y probablemente de gota. La metodología que utilizamos consistió en estudiar la etología, los parámetros de producción como conversión alimenticia y ganancia de peso, formando grupos de 7 animales por grupo a los que se les dio la dieta comercial y otro grupo al que se les dio 12.5 gramos de lombriz por día por semana y esos 12.5 se quitaron de la cantidad correspondiente según el manual para esta línea genética. También se duplicó el número de los gramos de lombriz en el tercer grupo y se le retiraron también al alimento comercial. A estos animales se les obtuvo sangre en la parte inicial, intermedia y en el momento del sacrificio de los animales y previo al sacrificio también se tomaron muestras de heces para hacer análisis urinario y también de citometría para ver los parámetros hematológicos. Además, se revisaron los órganos como corazón, vaso, hígado y la articulación femorotibial para revisar los resultados aplicando la prueba de ANOVA para pruebas repetidas y JUNCIDAC. En el experimento número 1 lo que se hizo fue utilizar 100 pollos de un día de nacidos para ponerlos en contacto con las lombrices. Cuando se pesaron nos dimos cuenta que 56 pollos tenían el peso normal según el manual de la línea genética, pero 44 tenían una disminución en el peso del 10% aproximadamente. Entonces se probaron de manera independiente y después se optó por tomar, dada la respuesta, a los pollos que tenían menor peso para ponerlos en contacto con las lombrices. Y en un experimento 3 se tomaron 21 aves de distinta parvada y de 33 días de edad de la misma línea genética y a estas las suplementamos con las dietas como lo he explicado previamente. También se revisó las características dietéticas de los pollos, del alimento y el contenido nutricional en las dietas. Y por otro lado realizamos un análisis bromatológico sobre Eisenia fétida tratando de determinar la concentración de proteínas y establecer así la cantidad de proteína que estaban consumiendo los animales. En los parámetros hematológicos lo que medimos fue fundamentalmente eritrocitos, hemoglobina, algunos inmunocitos y las plaquetas y trombocitos
dado que el equipo permite medir todos esos parámetros en una sola medición. Por otro lado, en el uroanálisis se miden 11 parámetros y tratábamos de encontrar alguno que diera a diferencias respecto a los tratamientos para ver su trascendencia en el metabolismo final de las sustancias que consumían los animales. El valor del alfa en las pruebas estadísticas equivalió a 0.05 y los resultados los tenemos enseguida, donde podemos ver que en el experimento número 1, en el primer contacto de los 100 pollitos que tenían un día de nacidos, fue 0 la respuesta. Pero al separarlos, observamos que los animales que tenían aproximadamente el 10% menos del peso, en el primer contacto 17 de esos 44 mostraron atracción, y en los posteriores experimentos se unieron otros 4 para tener un total de 21 animales. Revisamos los parámetros de producción y no vimos diferencias estadísticamente significativas, y nos limitamos a hacer el experimento con pollos de 33 días de edad de diferente parvada, con las dietas suplementadas que hemos mencionado, y de 14 animales que expusimos a las lombrices vimos que 6 tenían una buena aceptación y que 2 de estos 6 mostraron una atracción voraz por el alimento. En cuanto al bromatológico, determinamos 60.25% de proteína en el contenido de Yersinia fétida. Y en la ganancia de peso durante 7 semanas que se hizo el experimento, podemos observar que no hay diferencias estadísticamente significativas y un comportamiento muy similar en los 3 grupos. En cuanto a los órganos, podemos ver que hay diferencias tanto en el corazón, en el hígado como en el bazo, y que es muy interesante ver cómo es disminuido el peso del hígado en los animales tratados y es ha aumentado en el caso del bazo, los mismos animales que recibieron tratamiento. Algo muy particular que observamos fue que esos 2 animales que mostraron voracidad por Yersinia fétida, se deterioró su corazón de la manera que lo estamos viendo en las siguientes fotografías, en la A y en la B, corresponde cada una a uno de los animales estos, y en la fotografía de C podemos ver cómo era el aspecto de un corazón de los animales control o los que no mostraron alteraciones. Para el caso de las articulaciones se midió la relación entre el peso corporal total y el grosor que mostraban las articulaciones, donde se ve que el grupo tratado con 25 gramos de Yersinia fétida muestra menos de la mitad de esta relación. Y para los parámetros hematológicos, si uno revisa todos los parámetros que mide el equipo, podemos darnos cuenta que fundamentalmente lo que tenemos es hemoglobina fuera de las células dentro de los vasos sanguíneos. Y en el caso de los inmunocitos, podemos decir que el experimento mostró una inmunosupresión en los 3 grupos de tratamiento, que se lo adjudicamos quizás al procedimiento que seguimos para tenerlos en el cautiverio. En el caso de las plaquetas, es muy interesante mencionar que el grupo de 25 gramos de Yersinia fétida siempre mostró mayor cantidad de plaquetas, y que consideramos que es fundamental para la explicación de los resultados que hemos obtenido. En el caso del uroanálisis, el pH parece que es el parámetro que más llama la atención, donde vemos un valor 0.15 más alto de los grupos de tratamiento respecto al grupo control. Y en cuanto a la discusión, podríamos decir que la provisión de un ambiente con mejores recursos alimenticios evolutivamente promovió un mayor desarrollo físico e intelectual, quizás es la explicación de los datos que vimos en el comportamiento de los animales. Y el grupo de Díaz-Ruá mostró que las dietas hiperproteicas de larga duración en ratas, dada la persistencia, provoca un estado metabólico alterado en los hígados. Y ellos midieron la relación entre peso corporal y el tamaño del hígado y observaron que hay una mayor relación en los grupos de tratamiento que en los grupos control. Por otro lado, el grupo de Chen, utilizando toxinas de hongos,
observó que el tamaño de los vasos se disminuía y midiendo otro tipo de parámetros observaron que esto se asociaba con inmunosupresión. Además, si se revisa el diagnóstico que se lleva a cabo en el síndrome inflamatorio articular, los especialistas consideran que es importante profundizar en las evaluaciones del daño tisular, articular, porque según la enfermedad que origine el daño, puede darles una mejor oportunidad para diagnóstico y tratamiento. Y por otro lado, nosotros consideramos que no es descabellado pensar que una de las causas que generaron el deterioro del corazón es la hemoglobina libre en el plasma, ya que tiene un papel nocivo en situaciones de estrés o patológicas. Y quizás estamos hablando de una especie de reacción inflamatoria generalizada, pero de baja intensidad, algo que a veces no contemplan los clínicos. Y la inmunidad innata se sabe que es específica de los nutrientes y está bien establecido que los nutrientes modulan la inmunidad intestinal. Se puede entender que la hemólisis quizás es impulsada por el aumento de los niveles de ácido úrico en los vasos sanguíneos debido a la dieta hiperproteica y por otro lado que clínicamente existe una relación causal entre el exceso de hemoglobina libre de células en el torrente sanguíneo, ¿sí?, y que genera síntomas y eventos cardiovasculares. Por otro lado, el aumento en el número de plaquetas puede contribuir a la formación de coágulos en ellos y con ello la hipertensión arterial y un alto riesgo de trombosis arterial. Y eso genera adhesión heterocelular, donde se pueden estar implicados eritrocitos, plaquetas, endotelio y leucocitos. Esto, en resumen, podría llevarnos a una hipertensión sistémica y pulmonar. Sumados todos los parámetros hematológicos recogidos en este estudio, permiten una visión más completa de las alteraciones fisiológicas que sufren con las dietas hiperproteicas y en un modelo de enriquecimiento ambiental. En general, los animales se han desempeñado excepcionalmente bien como modelos predictivos para humanos cuando se usan correctamente. Y para el uroanálisis, nuestro objetivo principal debe ser separar los elementos de la orina que pueden ser alterados por el contacto con el material de desecho sólido, por lo que se requiere estandarizar cada técnica individualmente para evaluar el grado de confianza de la prueba automatizada. Por lo anterior, podemos concluir que existe un comportamiento diferencial en cuanto a la atracción por Yersinia fétida de los pollos de engorde de la línea COP500 y que aquellos que mostraron voracidad y fueron alimentados con 25 gramos por día del gusano tienen la probabilidad de desarrollar un daño cardíaco marcado debido a la dieta y que las dietas de 12.5 y 25 gramos por día de Yersinia fétida inducen síntomas inflamatorios de baja intensidad al medir articulaciones, tamaño de órganos, parámetros hematológicos y probablemente urológicos. Finalmente, determinar el manejo y las condiciones para desarrollar un modelo de daño cardíaco en la línea de pollos COP500 y de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, parece plausible y requiere más estudios para comparar las consecuencias de las dietas hiperproteicas basadas en Yersinia fétida viva en comparación con dietas relacionadas en humanos. De mi parte es todo, agradezco la oportunidad.